Me paso por aquí rápidamente para confirmarles que el próximo día 23 de noviembre, lunes, empezamos con el reto depurativo de Ayurveda. Quería dar las gracias a todas las personas que participaron en la encuesta que hice la semana pasada, porque finalmente con un 32% ganó esta nueva serie que comienza en breve en el canal. Durante esta semana iré dando información sobre qué vas a necesitar para realizar el reto y que estés con todo a punto para el próximo lunes. Si quieres, puedes unirte al grupo de Telegram de Escuela Natur, si no lo has hecho ya, donde estaré compartiendo mi experiencia también durante estos días, porque obviamente yo también realizaré el reto con ustedes. En el grupo podemos compartir la experiencia, comentar eh, algunas dudas y demás. Igualmente lo estaremos viendo en Facebook o Instagram. Y posiblemente... Habrá alguna sorpresita también, pero no quiero adelantar nada todavía. Lo que sí les puedo ir adelantando es que haremos la depuración ayurvédica en tres ciclos diferentes. Habrá un primer ciclo de transición que durará dos días, un segundo ciclo de desintoxicación que durará tres días y un tercer ciclo de salida que durará dos días. Vamos a incluir la monodieta esos tres días desintoxicantes y en total los siete días nos ayudarán a tener una depuración sin hacer sufrir a nuestro organismo. El objetivo es deshacernos de las toxinas acumuladas en nuestro cuerpo y que no queden estancadas, reducir síndromes como pueden ser alergias, pesadez corporal, pes pesadez mental, afecciones respiratorias, mucosidad, retención de líquidos, grasas, volumen, etc. Reforzar también el sistema inmunitario para que el cuerpo tenga una respuesta eficaz frente a factores externos. Mejorar la digestión, aumentando el fuego digestivo, conocido como Agni en Ayurveda, y ganar vitalidad, entre otras muchas cosas. Si te quieres apuntar al reto, simplemente suscríbete al canal y comparte los vídeos. Será un reto gratuito que ofrezco en mi canal de YouTube, así que únicamente pido de tu parte que te suscribas al canal y que inicies el reto con toda la ilusión y motivación. Ahora me voy a ir a preparar la lista de alimentos aconsejados y una segunda lista de alimentos que se recomienda elim eliminar durante la primera fase de la depuración para que puedas descargarla y tenerla en la puerta de la nevera para que lo tengas todo mucho más claro. Será un reto muy interesante. También te recomiendo tener una libreta para ir anotando tus sensaciones y emociones que tendrás a lo largo de este viaje depurativo de una semana. Realizaremos meditación, te, aconsejo, te aconsejaré asanas de yoga, te enseñaré cómo realizar una de las recetas más importantes de la yurveda, de la yurveda el kitchari, que será el plato estrella durante nuestra monodieta. Si vas a participar, déjame un comentario. Yo estaré encantada de compartirlo con todos ustedes. Mañana les cuento qué vamos a estar necesitando para este lunes 23 de noviembre. Nos vemos en el próximo vídeo.